Bienvenidos a su programa Hablemos de Cine. Soy Trino García Riera y aquí ¡cálmate! Tenemos al señor Gis García Zao. No, no, Gis Miyazaki, por favor. Oye, te estoy poniendo a García Zao. Claro. No, saludos al señor García Zao. El señor Navarrete también está con nosotros. Vengo siendo como el bigotón Castro. Y la verdad es que nos quedamos tan contentos con el programa anterior donde estaba Daniel Varela que no lo dejamos ir a su casa porque apenas estamos agarrando el hilo de algo muy interesante que Gis te estaba haciendo al final, una pregunta muy interesante sobre la inteligencia artificial. A ver, si no recuerdo mal, o sea, te trataba de preguntarle... Hace 30 segundos. Sí. Tengo memoria corta. O sea, te preguntaba que qué tan optimista o paranoide eres con respecto a todas estas posibilidades de la inteligencia artificial en los procesos creativos, pues, de la industria. Bueno, una cosa que es un hecho es que hay que enfrentarla. No puedes ponerte en la posición de decir qué cosa tan terrible, pesimista, va a afectar la creatividad, qué va a pasar con los chicos si ya no van a poder ellos tener iniciativas porque la inteligencia artificial va a hacer todo. Yo creo que este síndrome siempre ha sucedido en todos, ¿sí? Cuando apareció el cine, cuando apareció la televisión, cuando apareció el cine, la muerte del teatro. Claro, ¿sí? claro. La televisión, la muerte del cine. Y de la radio. Sí, y de la muerte de la radio. Entonces, siempre esos gritos de alarma, cada vez que hay una innovación tecnológica, pues ha sido parte de la reacción del ser humano, de lo que somos parte, ¿sí? Es verdad. Pero en el caso de la inteligencia artificial, pues sí se presentan muchas disyuntivas y ya hace un momento yo les preguntaba irnos directamente a casos muy específicos, en el caso tuyo, Gistrino, como creadores gráficos, Toño, Paco también, digo que con la inteligencia artificial, en el momento que ustedes descubran que alguien está suplantando y generando un dibujo tipo Gis, un dibujo Paco Navarrete, un dibujo Trino. Sí, como que eso nos trae a esta como fantasía. Porque la inteligencia artificial lo puede hacer. La alimentas con datos, con todo lo que necesitas y saca el dibujo de Gis. Sí, o sea, quizá ahorita todavía va a sonar acartonado lo que haga esta inteligencia, pero está empezando esta cosa. Entonces, es muy probable que se vaya. Pero evoluciona cada día. No es como en el cine, que evoluciona cada 25 años. Son 6 meses. Seis meses y ahorita está causando, y ya hay una serie hasta de preguntas. Y hace poco leí en la prensa que preguntaban si iba a ser fácil distinguir entre una creación digital y una creación individual, personal, ¿sí? Entonces decían, cada vez va a ser más difícil. Más difícil, claro. Sí. Ahorita, por ejemplo, la imagen es muy fácil todavía en las manos. Se hacen unas pelotas, la inteligencia artificial con las manos. Se las enchueca. ¿Para representar manos? Sí, les enchueca, les sale un dedo de más y están así como torcidas. Pero esto es cuestión de semanas. Y sobre todo en el campo de esta inteligencia artificial accesible. Ajá. Si hablamos de la Hollywood, te pueden hacer hasta respiración en las manos, ¿sí? Pero de la cual tenemos acceso. Hay todavía limitantes. Sí, la gratis. Que es la que usan los chicos, la que usarían los jóvenes. A lo mejor ya más adelante, en un ámbito profesional, con equipamientos más sofisticados, todo este tipo de limitaciones tienen formas de resolverse. Pero ¿no te parece, Daniel, por ejemplo, ya en cuestiones creativas, ahí que me interesa tanto la narrativa, que hasta ahorita todavía... Sí, depende de la capacidad de la persona que le pide la pregunta, pues el que hace el prompt, pero también en que de alguna manera te va a desarrollar una historia de acuerdo a las bases o a la sinopsis que le des un poquito. Sí, pero yo creo que va a ser el mismo problema. Original, los que van a hacer plagio van a seguir haciendo plagio. Exacto. Ahora con inteligencia artificial, con mayor razón, lo hace rápido, conciso y preciso. Claro, ¿sí? claro. Pero si tú eres alguien que no le interesa el plagio porque tienes suficiente capacidad, talento para generar tus propias propuestas, pues puedes empezar a, si quieres, hasta jugar con alternativas narrativas. Y las decisiones que toma van a ser tuyas, no la de la inteligencia artificial. Claro. Porque ella va a obedecer ciertos parámetros que le estés dando tú.
y esa posibilidad de casi una especie de juego de posibilidades narrativas, una posibilidad para esto, para esto otro. De hecho, hace un momento lo comentábamos, ya Hollywood intentó hacer eso antes de la era digital, ¿sí? Cuando era reunir los guiones más exitosos y ver cómo los combinaba para saber si de ahí podían sacar el producto de una película que conllevara todo eso que había hecho posible que el público respondiera el guión y se convirtiera. ¿Sí? La búsqueda del guión perfecto. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No se logró, claro, no se logró. Porque, bueno, una cosa es la parte creativa del guionista, que utilizar segmentos de muchos guionistas para ver qué hago, ¿sí? Pero ahora con la inteligencia artificial, que está en proceso, de hecho no se habla de una tecnología a la cual ya llegamos, alguien decía que estamos en la edad media de la era digital, no de la inteligencia artificial. Uh-huh. Ahora imagínate, la inteligencia artificial con el desarrollo de todos estos procesos de digitalización que cada vez son más avanzados. Aquí, como tú decías, Keith, es bueno. ¿Y qué va a suceder? A mí yo siempre me pregunto por las nuevas generaciones. La generación de este milenio, los jóvenes que ahorita tienen 23, 24 años, que nacieron con celular, con internet, con tablet, con computadoras, con laptop, con todo. Y que a decirles que todavía en 1990 tenías que salir a la esquina para hablar por teléfono o ir a tocar la puerta, oiga, me presta su teléfono. Es así como si estamos hablando del siglo XVII, claro. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, todas estas prácticas que nosotros las vivimos, pues, para ellos es así como, pues, es que son bien antiguos ya, ¿verdad? Sí. No estabas en tu casa y ya no te encontraban. Sí, no estaba. Te quedabas en la calle y no tenías monedas para un teléfono y ahora, ¿cómo le hago, verdad? Sí, digo, nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestra chamba de los monos, de que como somos antes de los de antes de internet, o sea, nosotros teníamos que ir a sacarle una copia al mono, o sea, meterlo en un sobre y enviarlo por correo a las oficinas en Ciudad de México para que saliera en el periódico de allá. O sea, y que va llegando la escaneada y el mail, o sea, en un minuto ya está en donde quieres. ¿Se acuerdan de esta película? Es que ahorita me estoy acordando de cómo era el sistema mecánico de un periódico. La película de los todos los hombres del presidente. Ajá, sí, que es cómo es el proceso del Washington Post, sí, como sí, va armando. Claro. Que eran, ¿cómo se llama? Monotipos el o linotipo. Linotipo. Tipo sí. Móvil, sí. Entonces, la ortografía revisada de una manera como con un señor ahí, viendo esto. Sí. Entonces, ¿cómo eso ha avanzado? Que para nuevas generaciones, pues es parte de la edad antigua, por así decirlo, no del siglo XX, ¿sí? Sí, porque ya ni siquiera compran un periódico. O sea, no, ya el periódico ni siquiera. Ya esto se suma. Por ejemplo, también la cuestión de cine. Para no ir muy lejos, recuerdo Pacific Rim, la película Guillermo. Sí. Él estaba en Toronto con una parte y acá en Los Ángeles estaban haciendo todo el trabajo digital. Entonces, desde el Toronto estaba dirigiendo todo el trabajo digital. Y no estoy hablando de hace un año, porque al principio es de hace como 7, 8 años, ¿no? Ocho años. Entonces, lo mismo que hizo Spielberg con Peter Jackson. Ajá. En Tintín, que es fantástica película. Estaban dirigiendo cada quien la película, uno desde Australia. Ajá, de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda y él desde California, dirigiendo la película. ¿Por qué? Porque todos los procesos eran digitales. Entonces, hablamos ya de hechos que ahorita son parte de la historia, ni siquiera. Sí. Y no hablamos de inteligencia artificial. Sí, claro. Pero retomando eso, yo me pongo a pensar que a lo mejor todavía lo que la inteligencia artificial está logrando es como la parte más predecible y más estructurada y más como hasta que da flojera armar de un guión, por ejemplo. En cambio, lo que sigue siendo el factor humano es lo aleatorio, lo raro, el que se va a salir del canon, pues, ¿no? Uh-huh. El próximo director que dices tú, que el Wes Anderson o el fulanito este coreano que trae un nuevo giro en la manera de contar una historia. Eso creo que difícilmente lo va a poder intuir la inteligencia artificial. ¿Sí? Esa huella, esa voz propia, podrá darte muchas posibilidades, pero generar un estilo que sea propio de la inteligencia artificial por sí misma, no creo. Porque, ¿sí? ¿Sabes por más que la alimentes de 2,000 datos o porque, un ¿sabes millón? Qué, Daniel? Muchos de los chavos que están
hablando del CAVIT, de lo que decíamos en el programa pasado, de cómo dices tú, pues es que se forman a lo mejor productores o guionistas, o no todos son directores, pero luego hay una generación que ya está haciendo historias bastante interesantes y muy bien narradas en los videojuegos. Sí, y claro. Los videojuegos están haciendo también unas historias súper interesantes, ahora que acabo de ver toda esta que se llama Fallout, que viene de un videojuego. Que tiene una historia, pero simplemente increíble. Last of Us, que acabó siendo serie. Que tan también. Buena que era la Y de historia. Hecho, hace 4 años, en estas reuniones que hay, no sé si fue en Las Vegas, donde se presenta lo último en febrero, lo último en tecnología, llegaron a una conclusión de que iban a un giro en los videojuegos a un concepto totalmente cinematográfico. ¿Por qué? Porque la tecnología ya estaba. Y hay videojuegos impresionantes, son verdaderas películas. Pero ahí sí los chavos sí tienen la atención para durar 4 horas ahí. Sí, ahí no les importa. No les importa. Y ahí tú preguntas cuántos han visto Dunas y a lo mejor uno levanta la mano. Y les preguntas por un videojuego, todos empiezan a reaccionar. Es el único área donde si tienes un grupo de 20, fácil 10 o 12, inmediatamente te dicen que son parte de su práctica videojuegos. Sí. Ahora, los videojuegos también es otra perspectiva que siempre está como menospreciada, porque consideran que el videojuego pues es para perder el tiempo. Todos creen que el videojuego es para disparar y hacer cuestiones con bolitas. Pero no, los videojuegos tienen un proceso de formación de capas y que también contribuye a la cuestión del desarrollo neuronal y cerebral. Además, te implica a ti. Te implica una participación de inmersión. Claro. Tan es así que si tú tienes un chavo que ha estado con los videojuegos de una manera cotidiana, normal, y otro que no ha tenido acceso, el chavo que ha tenido práctica en los videojuegos tiene unas grandes habilidades para la postproducción. Ah, claro. Ah, sí, es muchísimo. Bueno. Para es editar. Claro. Sí, eso. Para encontrar a otro chavo le cuesta un trabajo la lógica para poder entender cómo, y esto y ese botoncito, cómo le pico, pero después, o los softwares para Photoshop en quinto nivel, pero, para toda esta cuestión. O sea, pero sigue siendo la mayoría siguen siendo juegos relativos a persecución y violencia, ¿no? O sea, No. Es pregunta, o sea... No, hay una cantidad de hecho, hay clasificaciones, ¿verdad? Hay clasificaciones, hay shooter, primera persona. Hay, por ejemplo, Last of Us, ¿te acuerdas? ¿Viste la serie? Sí, que es extraordinísima. Bueno, esa viene de un juego y el chiste de ese juego es te cuenta una parte de una historia y luego la juega, la desarrolla. Y luego te va soltando como capítulos de historia, de manera que no solamente vas jugando, sino vas avanzando en una narrativa. Y te da opciones de modificar la narrativa, de modificar los personajes. De hecho, en el Last of Us se hizo con actores. Sí. Con actores y algunos videojuegos tienen actores profesionales. Sí, sí, sí. De Hollywood, de los... ¿Y no crees, Daniel, que... Digo, a mí me pasó que ya es una onda generacional esta película que se llama En Todas Partes, Todo el Tiempo, no sé qué es esa. Sí. Que yo no estaba yo ya entendiendo nada esto que tú decías al principio. Sí, es muy pesado. Que ya es como para gente que ve videojuegos. Sí, que le dijeron una película de la generación TikTok. Sí. Sí. Y de hecho, por eso en el Oscar, porque el Oscar estaba entrando en una crisis. El Oscar se consideraba un espectáculo para la gente adulta. Porque para los chavos... Claro. Nunca las han visto. Claro. No las habían visto. Entonces, ¿cómo jalar este sector de bastantes millones de jóvenes? Sí. Entonces, posicionaron esa película porque prácticamente el público era 14, 17 años, los seguidores de esta película. Claro. Entonces, iba a estar en los Oscars. Entonces, ahí duplicaron por todos los chavos esperando qué iba a pasar con la película. Buen truco. Fue una estrategia de marketing muy eficaz porque era una película de TikTok para los chavos. No que le haya hecho TikTok, sino que tenía toda esa mezcolanza, toda esa especie de lógica que si les preguntas si en realidad la entendieron o no, pero está bien chida. Exacto. Fíjate, eso algo también, volviendo un poquito también a las nuevas estructuras narrativas y de... Me voy a ir ahora a la escenografía. Había una serie de HBO que era fantástica, que se llamaba Roma, que la dejaron de hacer porque se quemaron los escenarios. Ahora que vino, y ya no la pudieron hacer porque en Cinecittà, ya en Italia, en el que es como... Que era el gran escenario de Roma. Exactamente, pues era tal cual. Ahí se les quemaron los escenarios y ya no pudieron seguir por la producción. Y ahora que vino Diego Luna, que lo vi, me decía...
es que ya, por ejemplo, en Inglaterra, en los estudios Pinewood o como se llamen, sí, los que están ahí, ya no construyen nada, simplemente no, no, hay unas pantallas, sí, que todo es el espacio, y me dice, y no entras, me digas, y parece, sí, que es dice, es que yo ya no estoy viendo escenografía, yo ya estoy viendo planetas que pasan, todo. Y ah, pero sí están, sí se ven, sí, no se, es la pura pantalla. No, ya sustituyó el green screen. O sea, es decir, si tienes un paisaje atrás, entonces el atardecer, la luz te da el atardecer. Y con el green screen tendrías que iluminarlo con luz del atardecer, claro, para después poner la pantalla atrás. Entonces te ponen todas esas pantallas y te hacen una extensión únicamente de escenografía y estás en ese mundo. Y te paras y te llega el aire y la luz de la luna te llega directamente. O sea, un, sí, green screen con, sí, sensor round. No, ya te digo, ya, no, ya, o sea, tú ya lo ves, ya, ya lo ves, ya lo ya ves. Ya no tienes ni que fingir, sí, que sí, estás, no, viendo y la iluminación no tiene que ser la iluminación especial, porque es la misma iluminación que tiene la proyección. Ya es en una definición tan alta que es tan inmersivo, el actor lo está sintiendo. Incluso si pasa un monstruo caminando así, después, uh-huh, ya si tiene una interacción, puede ser que sí lo hagas. Digo, porque da la impresión de que todavía se ven los pininos, pero de que quizá una parte de las películas van a empezar a ser de bulto, o sea, que vas a estar tú rodeado de hologramas, ¿no? O sea, Bueno, es esto que lo ha desarrollado específicamente Disney, ¿sí? Lo hizo para la nueva versión del Rey León. Sí, para todas las últimas que ha hecho de live action, ha utilizado estas pantallas. Y sí es impresionante porque el set está vacío y son unas pantallas circulares, claro, de la altura de este escenario. Y tienes ahí, ya no hay que construir nada, ¿sí? Nomás puedes poner el sillón, los props, los muebles y el resto se suma. La pata de Godzilla. Sí, sí, bueno, puedes tener atrás toda la cuestión, como dices, ¿sí? Oye, hay que pedir que nos hagan eso aquí, ¿no? Sí, da vértigo es eso. Es muy chistoso porque luego te pones a leer que ganó en el Oscar efectos especiales una película que les costó mucho menos de lo que les puede costar esta de Godzilla contra King Kong y la de otra que es Godzilla, la japonesa, que se llama Year One o algo así. Sí, sí, o muy, muy buena. Sí. Minus One, no sé si la viste, sí, pero sí, es claro, una gran película de efectos especiales, sí, que está perfectamente bien hecha y les costó mucho más barata. Entonces, que fue la que le dan el Oscar. Exactamente. Sí. Entonces están como... Hollywood está como encontrando de una manera no gastar tanto en lo que estaban ya gastando y hacerlo mucho más real y atrapar más a los jóvenes con historias que sean de los videojuegos, con escenografías que sean mucho más reales e interesantes para ellos. Y te digo, ediciones también muy, muy rápidas que yo ya no estoy entendiendo, sí, nada. Sí, 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 sí. Bueno, todo esto viene como a concluir en todas estas transformaciones que se están dando, que partió y que partimos ahorita al inicio. Bueno, ¿qué va a pasar con la parte creativa de la inteligencia artificial? Bueno, todos estos son los antecedentes, ¿verdad? Ajá, ajá. Ahora, a partir de esto, la pregunta, ¿hasta dónde va a involucrarse inteligencia artificial? Todavía más para ampliar todas estas posibilidades que, pues, los receptores, a fin de cuentas, son las nuevas generaciones. Yo creo que a Hollywood ya no le interesa tanto las generaciones del siglo XX, uh-huh, ya que sigan con los dramas de Meryl Streep. Nuestras telenovelas ya no les interesan. Sigan con el drama de los Meryl Streep, sí, como de Julia dices, Roberts. Ya es como la ópera. Sí, sí, ahí, exactamente. Híjole. Pero para los nuevos jóvenes, ahora hay que impulsar y darle una gramática de gran velocidad. Claro. Uh-huh. De hecho, ¿vieron Furiosa? No, pero la, sí, quiero ver. Yo ya la voy a ver apenas. Me la quitaron. No, la tengo, la acabo de conseguir. Ah, es decir... Pero esa es una gran experiencia en IMAX, está, sí, hecha para IMAX. Esas, sí, son las que hay que ver, según yo, en, sí, pantallota, ¿no? Sí, las de acción, sí. Dunas, esa. Sí, ¿no? Dunas, sí. Según platican, bueno, que George Miller, que somos fans desde hace mucho, sí, tú me lo habías mostrado, desde el Mad Max 1, yo me acuerdo, sí, que me lo habías mostrado en la película, pero George Miller ha evolucionado. Y tiene una edad considerable, debe tener casi 80 años. Sí, y ahora, 82, 83. Y ahora dirige esta, sí, Furiosa con unas, digamos, unas puestas en escena que los actores dicen, realmente ni tienen que, no hay diálogos tantos, pues. Sí, no. Y ya tiene él muy formado en una especie de coreografía ya muy avanzada para hacer estas películas. Y tiene toda una cuestión digital la película. Porque si dicen, es que no, eso lo resuelvo digitalmente.
Ajá. De hecho, era una de las, la anterior, decía el director de fotografía, pero le decía, oye, no hay matching porque estamos filmando en la tarde y la toma debe ser en la noche, no hay problema, ya me lo están haciendo en Madrid. Y decía, no hace fotografías nocturnas, ¿sí? No hace fotografías nocturnas. En aquel remolino donde, ¿sí se acuerdan de la anterior? ¿La de Charlize Theron? De Charlize Theron. Sí, sí. Cuando quedan aquel que vuelan y que sean azules y todo eso. Dice, ahí no hay problema. Entonces, utiliza muchísimo la cuestión digital. Y eso que la anterior la filmó en Namibia, sí, en pleno desierto. Y utilizó muchos elementos digitales. ¿Por qué? Porque la película los necesita. ¿Sí? Y aquí habría que preguntarse... Porque muchos dicen, ¿pero a poco todas las películas van a ser con actores digitales? No, no. Yo creo que el digital y la inteligencia artificial, su camino debe ser para crear aquellos mundos que a través de la vía tradicional o no se pueden por costosos o no es posible imaginarlos sin esa tecnología. Claro. Pero los melodramas, toda esta cuestión, eso va a seguir como el teatro, ¿verdad? Sí, sí, como los realities, sí, van a seguir. Acuérdate que reales. Nosotros somos siglo XX. Yo me acuerdo de las clases de Daniel ahí en el Instituto de Ciencias. Había una muy buena observación que nos puso la de George Miller, de la de Twilight Zone, en el avión con John Lithgow, que ve un mono en el ala, ¿se acuerda? Ah, sí, claro. Y cuando, es lo mejor de toda la película. Cuando el primer, cuando no se anima a abrir la ventanilla, porque, y abre, y está pegado el monstruo, en ese momento hay un movimiento, y lo hacía cuadro por cuadro, Daniel. Uh-huh. Hay un movimiento que él hace, y hay unos fotogramas que le pusieron una cosa que le inflaban la cara y los ojos. Sí. A él, sí. Pero tú no los puedes ver. Dices, se asustó, y yo me asusto también, porque algo le pasó en su cara. O sea, en acción real no lo alcanzas a notar. Daniel lo hacía. Te molesta. Y luego ves que hay una onda, como unos props que eran, que se le inflaban los así. En segundos. Como de Tex Avery. Sí, exacto. Sí, haz de cuenta. Es algo pero, similar, pero tú tienes como una reacción de que dices, no es tanto el monstruo, es su reacción de él, que hay algo que está gacho. Y lo ponías así y dices, ese güey es un mago desde antes de las pocas cosas que había, podía hacer mucho mejor, ¿no? ¿Te acuerdas una película, también no me acuerdo, que no pasa nada en efectos especiales, excepto van los dos amigos en un carro y como que van a caer en un precipicio a chocar y voltean y en un segundito se convierten en calaca los dos? Es muy buen gag. Steve Martin y John Candy. Sí, ¿verdad? Van en la de trenes y carros. Sí, exacto. Van en un coche así y se voltean a ver como esqueletos. Sí. Y bueno, ¿y qué va a pasar con el plagio de sus obras en un futuro? Es lo que te iba a decir. Para terminar esa idea que dijiste, o sea, de alguna manera es una fantasía que todo mundo tiene, que tiene que ver ¿Cuál fantasía? O sea, que tener a tu clon que haga cosas por ti. Ah. O sea, que tiene una parte muy sabrosa de encargarle cosas, sí, ¿no? Sí, le encargas, ¿verdad? Sí, ya te dedico. Vas y checas a ver cuál es lo que más te gustó. Y ya le dices, échale más ganas, hombre. Sí, sí. ¿Qué pasó? Yo creo que sí podemos aprovecharnos porque finalmente La verdadera, ya se acabó el programa, pero la verdadera onda está en tu propio. Oye, que el próximo programa sea por inteligencia artificial, para no venir. Okay. Oye, muchas gracias, Daniel. Gracias, como siempre. Gracias, bueno, ahí seguiremos. Pero esto sigue, ¿eh? O sea, va a seguir. Seguiremos viéndonos. Nos quedamos con miles de preguntas. Gracias, indagando. Compañeros. Gracias aquí en el foro a todos, los técnicos, Tavo, Memo, a todos los camarógrafos y allá en la producción. Sí, a todos. Y mi madre que está en el cielo.